dei honei eman diozuen erantzunagatik. Hau da gure indarra. Gure indarretako bat. Kalera ateratzia eta arreta jarraitzia behar dugu. Gure biharrak lortutzeko. Buenas tardes y gracias por la respuesta que habéis dado a la convocatoria a esta manifestación. Entre otras, esta es una de nuestras fortalezas para conseguir nuestros objetivos. La fortaleza de la unión. Algo estamos consiguiendo, pero no nos dejemos engañar ni en la forma ni en la manera. Siguen pendientes nuestras reivindicaciones fundamentales: el IPC real, pensiones mínimas 1.080 euros, derogación del factor de sostenibilidad, no a la brecha entre mujeres y hombres, no al empleo precario. No nos han entendido si creen que nos callaremos. Con promesas interesadas. No creemos cuando nos dicen que no hay dinero. Hay más dinero que nunca, pero las desigualdades están creciendo. Tenemos que mantenernos firmes y unidos. Cuando las consideremos, por todo seguiremos convocando. Cuando lo conseguiremos, cuando sea oportuno, seguiremos convocando estas manifestaciones. Para que vean que nuestra lucha no parará hasta que los gobernantes atiendan nuestras demandas. A continuación, la compañera María Luisa Lizarza y el compañero Fernando Arocena leerán en euskera y castellano nuestro manifiesto. Gracias por vuestra asistencia, pensionistas y futuros pensionistas. Eskerrik asko, gracias y seguir en la lucha. Aldeko konpromisoa. Hemen gaude sistema publiko baten alde, kalitatezko pentsioak bermatzeko, gaur eta etorkizunean. Jakitun gara zilegitasun bat dugula, gaur egungo belaunaldi gazteek ziurtasun bat izan behar baitute. Gaur egun finantzatzen ari diren pentsioen antzekoak etorkizunean jasoko dituztela. Badago aski dituzten pentsio ordaintzeko. Badago aski diru pentsioak ordaintzeko. Inoiz baino aberastasun gehiago dago gaur egun. Baina desberdintasunak gora doaz. Beraz, ez da arazo tekniko bat. Baizik duintasun eta borondate politikoaren kontu bat. Politika zuzen eta bideazko bat izanez gero, bai zergak biltzerakoan, bai aberastasuna banatzerakoan. Kalitatezko pentsioak bermatu daitezke gaur eta etorkizunean. Gainera, gure inguruneko herrialdeek baino, 4 puntu gutxiago erabiltzen dugu pentsioetan. Horrek esan nahi du, urtean 46 milioi euro. Públicas dignas. Estamos aquí para garantizar un sistema público que asegure unas pensiones de calidad ahora y en el futuro. Su legitimidad exige también que las generaciones más jóvenes tengan la garantía de que mañana percibirán pensiones
comparables a las que están contribuyendo a financiar hoy. Sabemos que sí hay dinero para pagar las pensiones. Hoy hay más riqueza que nunca, pero las desigualdades crecen. Por lo tanto, no es un problema técnico, sino de decencia y voluntad política. Con una política más justa y equitativa, tanto a la hora de recaudar como a la de distribuir, es posible mantener unas pensiones públicas de calidad ahora y en el futuro. Por otro lado, gastamos en pensiones 4 puntos menos del PIB que países de nuestro entorno, lo que supone más de 46.000 millones de euros al año. Aldaketak etortzen dira presio sozial bat dagoenean, gobernariak behartzen ditugunean, gure eskakizunak aintzat hartzera. Aurrera pausoak egingo ditu, egin ditugu mobilizazioai esker, baina ez dira aski. Bide luze bat gelditzen zaigu oraindik gure helburuak lortzeko. Existe una presión social que obliga a nuestros gobernantes a atender nuestras justas demandas. Consideramos que se han producido avances, fruto de la movilización, pero insuficiente. Y nos queda todavía un largo camino por recorrer hasta alcanzar. Gaurko eta etorkizuneko pentsioen sistema publikoa gotortu behar da. Badago diru, arestian esan dugun bezala. Gobernu batzuk, bankuen eta enpresa handien laguntzaz, pentsio pribatuen alde egiten ari dinen kanpainarekin. Kanpainaren aurka gaude guztiz. Gaurko langileek jasotzen dituzten miseriazko lansariekin ezin dute alakorik eskuratu. Eta bide horretatik ez dira etorkizuneko pentsioak ziurtatzen. Baizik, zigortzen dira biharko pentsiodunak bazterkeriara eta desberdintasunera. Bankuen eta enpresa handien irabazien bila ari dira, besterik ez. Legez, bermatu behar da gure bizi ahalmena, benetako kapeiaren arabera. Gutxieneko pentsioak behar ditugu bizitza duina ziurtatzeko. Espainiako gobernuak izenpetutako Europako Karta Soziala gomendatzen duen bezala. Hau da, Euskadin 1.080 euro. Iraunkortasun faktore baliogabetu behar da. Pobretasun faktore bat baita. Aplikatzen bada, etorkizuneko pentsioak era beldurgarrian murriztuko dira. Emakumeen eta gizonen pentsioen arteko etena berdindu behar da. Euskadin emakumeen pentsioak 141 apalagoa dira gizonezkoen pentsioen aldean. Bidegabea da guztiz. Pensiones de ahora y las del futuro. Hay dinero para ello, tal como hemos señalado anteriormente. Rechazar la campaña auspiciada por algunos gobiernos y financiada por bancos y grandes empresas sobre las pensiones privadas, sabedores de que ni los trabajadores actuales, con sus salarios de miseria, podrán financiarlas, ni suponen un sistema que garantice el futuro de las pensiones, sino que condenaría a futuros pensionistas a la marginalidad y a un aumento de la desigualdad, y que solamente buscan el beneficio de bancos y grandes empresas. Asegurar por ley nuestro poder adquisitivo en base al IPC real. Pensiones mínimas que garanticen una vida digna, tal como recomienda la Carta Social Europea suscrita por el Gobierno español. 1.080 euros en Euskadi. Derogación del factor de sostenibilidad, que debería llamarse de pobreza, ya que con su aplicación condenaría a los futuros pensionistas a una reducción brutal de sus pensiones. No a la brecha de pensiones entre mujeres y hombres. En Euskadi, las pensiones de las mujeres son un 45% menor que la de los hombres,
Debemos acabar con esta injusticia. Konprometitu gaitezen. Erronka handi badugu gure aurrean. Pentsio sistema publikoa bermatu eta hobetzea dago jokoan. Ezinbesteko tresna baita gizarte kohesioa finkatzeko eta indartzeko. Hau da, bizitza duin baten nahitaezko baldintzak ziurtatzeko. Dignarnos y comprometernos. Estamos ante un gran desafío, la defensa y mejora del sistema público de pensiones como elemento imprescindible para alcanzar una vida digna y la cohesión social para todas las personas pensionistas y trabajadoras. Proposatzen dugu pensio publikoak babestu. Pensioak legez eguneratu urteko KPIaren arabera. Euskadin gutxieneko pensioa 1.080 euro. Iraunkortasun faktorea deseustatzea. Generoen arteko arrakalarik ez. Enplegu prekariorik ez. Defensa de las pensiones públicas. Actualización anual de las pensiones por ley según IPC real. Pensión mínima de 1.080 euros en Euskadi. Derogación del factor de sostenibilidad. No a la brecha de género ni al empleo precario. ¡Pensionistas, ahorrará!